Hola gente morriña, hoy les traigo la historia de Marcos Galperín y cómo llegó a fundar Mercado Libre. Los Galperín llegaron sin dinero desde Rusia previo a la Segunda Guerra Mundial, al igual que los Levach, la familia por parte de su madre, que eran oriundos de Alemania. En 1941, el abuelo materno funda la curtiembre Sadesa, que en aquel momento le trajo grandes bonanzas económicas. Marcos Galperín nació en 1971 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de Silvia Julia Levach y Ernesto Galperín, heredero de la curtiembre Sadesa. Al terminar el secundario en Argentina, fue a Estados Unidos a estudiar en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. El niño nerd que programaba en lenguaje BASIC y leía libros de ajedrez se había transformado en un joven rugbyer antes de dar el salto a los Estados Unidos. Cuando regresó a Argentina, comenzó su primera experiencia laboral dentro del área financiera de YPF. Patrocinado por la empresa para terminar el posgrado, decidió obtener un diploma MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad Stanford en Estados Unidos. Mientras Galperín estudiaba en esta universidad, la compañía Repsol adquiere YPF y el departamento de finanzas en el cual se desempeñaba cerró. Esto generó una situación que, en palabras de Marcos Galperín, fue la excusa perfecta para mí decir, bueno, ahora no tengo opción. De allí en más, Galperín inició un proceso de investigación que le duró 3 meses de estudio y asesoramiento con otros profesores, analizando la posibilidad de un marketplace en Latinoamérica. Es más, su primer boceto de emprendimiento tenía que ver con un sitio de información económica y operaciones bursátiles, pero investigando modelos de negocios de compañías, vio una oportunidad en el mundo de los remates en línea. Durante el MBA, Galperín adoptó como gurú a uno de sus profesores de finanzas, Jack McDonald, quien tenía la costumbre de llevar a sus clases a celebridades del mundo de los negocios. Incluso, en una ocasión, estuvo sentado sin saberlo unos 10 minutos en el aula junto al mismísimo Warren Buffett, situación que consideró casi imperdonable, por lo que le pidió a McDonald que lo pusiera en contacto con algún peso pesado del mundo de las inversiones para poder contarle su idea. Fue así como se gestó el famoso pitch del aeropuerto que le dio la primera gran inyección de dinero a su proyecto. En noviembre de 1999, Mercado Libre, con solo 3 meses de vida, consiguió levantar 7,6 millones para su financiamiento. Uno de los que apostó por el joven fue HM Capital Partner, cuyo socio fundador era John Muse. Galperín lo había convencido unos meses antes, cuando el inversor visitó Stanford para contar su experiencia. Durante aquella jornada, McDonald arregló que el argentino llevara a Muse al aeropuerto de San José, pero no contaba con que dos amigos del estudiante, bastante extrovertidos, se subirían al auto. Galperín vio que se le terminaba el tiempo, entonces fingió equivocarse en una de las salidas de la carretera para ganar 20 minutos de viaje y poder realizar su speech. Finalmente, Muse dijo las 3 palabras que el emprendedor tanto quería escuchar: voy a invertir. En mayo del 2000, el desembolso de HM Capital se le sumó el de otros interesados que inyectaron 46,5 millones en la segunda ronda de inversión de la firma. Los comienzos de Mercado Libre no fueron fácil. Fueron en un cuarto en la cochera de un edificio de Saavedra. Marcos Galperín, Hernán Casaj y otros jóvenes graduados universitarios comenzaron a trabajar en un cuarto sin ventanas para crear una plataforma de contenido electrónico que desde la Argentina conquistara América Latina y llegaría a valer más de 35 mil millones. La primera oficina funcionó en el subsuelo del edificio Panamericana Plaza, que era propiedad de la familia de Galperín, dueño de las curtiembres, Sadesa y otros negocios. Cables de red, monitores de tubo, cámaras de foto y disquetes se amontonaban en una pequeña sala donde se reunían muchos de los ejecutivos que hoy continúan en la compañía. Rabinovich, uno de los primeros en entrar a trabajar, dijo lo siguiente: cuando entré a trabajar fue un shock, bastante feo. Venía de una oficina en Puerto Madero con vista al río y llegué el primer día a un garage en un estacionamiento con una oficina de una puertita y sin ventanas. Lo llamé a mi viejo y dije, creo que fue un error. El cuarto que funcionaba como oficina tenía una puerta que daba directamente al estacionamiento donde guardaban sus autos los ejecutivos de empresas que ocupaban los pisos superiores. Para ir al baño debían salir del lugar y acercarse al bar del café.
En ese lugar recibían los productos que luego vendían en la plataforma. Un set de palo de golf fue la primera publicación que llegó al sitio. Para cargarlos en la base de datos de Mercado Libre, sacaban fotos con una cámara Sony Mavica que guardaba los archivos en un disquete. El paso siguiente era descargar esas imágenes con una computadora y subirlos a los servidores. En una primera etapa ocuparon una sala pequeña en ese lugar que fue creciendo a medida que se expandió la empresa y más personas se incorporaron al equipo. Mercado Libre fue expandiéndose por otros cuartos aledaños en ese mismo estacionamiento hasta que luego dieron paso a unas oficinas propias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo.